Did you pack the flashlight, the blanket, and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who left get in trouble. Go over old and useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a bar in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who left get in trouble. Mi querido novio me ha retado a maquillarme. Ahí se lo oye gritar. Me ha retado a maquillarme algo en plan súper fuera de mi zona de confort y luego pues este se supone que iba a ser natural. Pero quería hacerme desde pequeña siempre un smokey negro y lo he intentado. Pero bueno, con este pedazo de look os voy a actualizar que ayer terminé Ébano. O sea, terminé la biología de Enfrentados, creo que se llama, de Mercedes Ron, la nueva. Y ahora no sé si voy a seguir con Cazadores de Sombras y terminarlo. Y así también termino la trilogía de Renacimiento. O con Salvar la Boda y terminarlo. Pero ahí están las dudas. Y con estas pintas me voy a ir a sacar a la perra. Y después pues os enseñaré con qué libro he decidido seguir al final. Pero bueno. Deseadme suerte para que no me cruce con nadie y yo así, pero tengo que decir que el negro me flipa y que este, si no fuese en rosas también. El tema es que yo no soy una mujer de rosa, pero bueno, que mirad, así con flash se nota más todavía y parece que no tengo labio. En fin, que luego cuando decida que voy a seguir leyendo os actualizo. Y cuando me limpie la cara. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left get in trouble again. That star's got nothing on you. That one's brand new, still it's got nothing on you tonight. We've got a fire in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who's left in trouble again. No sé si me veis, pero bueno, estoy metida en el coche y estoy parada desde hace 20 minutos, entonces ya me he hartado, la gente está paseando por la carretera, yo voy a leer, entonces pues... No sé, me parecía tan curioso que he dicho, lo voy a bloguear, por lo menos. Así que, no, mira, parece que se mueven allí adelante a 300 metros. Voy a hacer un poco de fundamento. Pero el libro está aquí, os lo habéis visto en un clip. Y pues a ver, ya os informaré a qué hora llegué a casa. Oh, yeah. Since we hung out, party every weekend out and about. Then we had no cash, we had no doubt. Staying up all night and playing music loud. I look back, these were the days. We were in a happy, happy place. And all the years since we hung out, you took off and left this town. Suddenly you're here. An eternity since we were together. I believe you're here. And I'm falling in love.
estas pintas de recién levantada, pero quería cerrar el blog ya, porque hace mucho que... Es que ni los cierro ni los abro y me da un poco de rabia eso. Así que, pues, que quería deciros que el fin de semana termine... Uy, no tengo voz, ¿eh? No tengo voz. El sábado, o ayer, el sábado anoche terminé salvar la boda, que la verdad que ha sido bastante decepción. O sea, pensaba que iba a ser más guay, pero ya salir en el wrap up, la verdad que no me ha gustado tanto como esperaba. Y que ahora no sé si voy a leer Siega o voy a leer Cazadores de Sombras, o voy a leer uno de los nuevos, igual leo uno de los que tengo aquí y avanzo, porque ya es 18, estoy grabando esto tarde, lo sé, pero es 18 de noviembre, tengo 4 libros, 5 libros aquí por leer. Y no sé, yo creo que este fin de semana va a ser fin de lectura, pero ya os lo contaré en el próximo reading blog. Eso. Espero que este os haya gustado muchísimo y, joder, qué ojitos tengo y qué cara de sobada. Es que me acabo de levantar, literal. Pero bueno, espero que este vídeo os haya gustado muchísimo y nosotros nos vemos en el siguiente. ¡Agur!